Cuba Información. Bueno, arratsaldeon, Gabon, nik postura hartu do, baina enoa kantatzen, bakarrik aurkezten. Bai, ongi etorriak ikateneon antolatzen dugun bosgarren munduko improvisazio saio honetara. Aurten berezia Euskadiko Balkartearen laguntzarekin antolatzen dugu eta. Eta, bueno, berezia be bai, ohiko saioez, bertso saioez gaindikoa delako, ezta? Aurten ere elkartu gara, saio honetan ustartzeko bi bat-batekotasuneko kultura, Euskal Herrikoa eta Kubakoa. Orduan, bueno, saludaba, presentaba, no he hecho todavía, pero sobre todo y primero daros las gracias por venir. Y hablaba de que es un sayo un poco especial, porque tenemos la oportunidad hoy de juntar dos culturas de improvisación, la nuestra de Euskal Herria y la cubana. Para ello tenemos con nosotros gaur eta eskerrik asko etortzeagatik Oihana Bartra, bai, bertzolaria, por si acaso, ez dator Kubatik, Bilbotik dator. Eta Kubatik repentista Alexis Díaz Pimienta, eskerrik asko etortzeagatik eta ongi etorriak. Se publicó zoragarri eta ze testu inguru, gero ta pozago nago hemen segundu. Gaur bi kultura lotuko gara, ta ondorioz bi mundu, baina elkarri begiratuta, elkarru lertuko du. Vuelvo a tierra bilbaína después de una breve ausencia. Vuelvo a tierra bilbaína después de una breve ausencia a buscar la quinta esencia de este arte que me ilumina. Casi nadie se imagina cómo disfruto este encuentro, porque cada vez que entro a un terreno tan lejano, aunque cante en castellano, pienso en euskera por dentro. Bueno, eta egun berezia gaurkoa hemen elkartu garelako, baina aste berezia Bilborentzat, ez dakit, danok egongo gara ospatzen Bilbo omen dala munduko hiririk onena edo ez dakit, horrelako sari txuroso bat emon omen dozkue Londresen. Claro, hori bai, ez dakit Oihana guztiz ados egongo dan honekin, ez dakit nik badaki Bilbotarra dala, baina ez dakit Zorrozakoa edo Olabeagakoa, Masustegikoa, ez dakit San Francisco ingurukoa, ez dakit horrelako auzoetan ere munduko hiririk onenak diren. Bilbo zeinen polita, azen nolako mauka, Bilbotarren bihozak sari honekin taupa. Berez ezer ere ez dut horrelakoen aurka, baina pizka bat gehiago sakonki begirauta, ze polita Guggenheim, Abandoibarra aupa,
baina gero periferiak zaborruzaina dauka. Balesaria jaso dute eta ederto. Mundu osoan zehar, hainbeste kilometro. Azkunarekin beste bat, zegoen jasotzeko. Geroko datuak jakin dira dagoeneko. Eta honekin ere badaukat galdetzeko, zenbat ordainduko zuten saria jasotzeko. Edertasuna omen ia danaren giltza, baina bide horrek dauka ibilbide murritza. Zorrotzan eta abusun horren beste ekintza, santutxun be aze jaiak ta hori da baldintza. Neurgailu eskazak ipintzen baikabiltza, Bilboko onena baita bere auzoen bizitza. Le han dado a Bilbao un premio, de eso sí que me he enterado. Le han dado a Bilbao un premio, de eso sí que me he enterado, pero a ella no le ha gustado y se ha escapado del gremio. Detesta el acto bohemio, la nominación insana, pero ¿saben por qué Ollana no está de acuerdo con esto? Porque piensa, por supuesto, que la mejor es La Habana. Eta aprobetzatuko dugu Alexisek utzi duela Finfin Habanarekin lotuta, eta hartuko dugu Kuba, eta helduko diogu hilabete honetan beteko dan urte urrenari. Bai, urte bete egiten badu 25ean Fidel komandantea hil zala, eta orduan ikuste dut aukera polita dela horri, gai horri heltzeko, eta Kubari buruz, Kubako irautzari buruz eta balioi buruz hitz egiteko. Después de la traducción que me ha hecho Ollana segunda, después de la traducción que me ha hecho Ollana segunda, pongo la voz más profunda para hablar de mi nación, de nuestra revolución, la que se tatuó en mi piel, de un proceso de nivel que en el mundo es algo extraño y que ahora ya lleva un año con la ausencia de Fidel. Hace un año el comandante dejó el mundo terrenal. Hace un año el comandante dejó el mundo terrenal, pero sigue su ideal por todo el mundo adelante. No ha de morir un gigante que hace una revolución, aunque se vaya al rincón de la parca cualquier día, sigue vivo todavía dentro de mi corazón. Hay una isla pequeñita en el medio del Caribe que todavía recibe de Fidel cada visita.
Porque el mundo necesita ejemplos que le den nombre. Y aunque la gente se asombre, Fidel sigue siendo fuerte. Porque no puede la muerte matarle la luz a un hombre. Gaurko Alexisen berbak ezaizkit egiten horren arraro. Hain justu ere aurtengo udan, nik uban egondanago. Hango jendea ezagututan, denekin zenbat berbaro. Guztiek Fidel maitatzen zuten, ja ezin zela gehiago. Oian asko egon gaitezke, ta Fidel bakarra dago. Ta Fidel bakarra dago. Existen varias Oiana, me dice Oiana primera. Existen varias Oiana, me dice Oiana primera, porque esta es una manera de juntar varias sabanas. Vamos a abrir las ventanas abstractas del pensamiento, para que en cada momento que subamos de nivel recordemos a Fidel haciéndole un monumento. Sé que fuiste en bicicleta a recorrer mi país. Sé que fuiste en bicicleta a recorrer mi país y que volviste feliz a esta parte del planeta. Allí llegaste a la meta, la pasaste y regresaste. Y aunque viste algún contraste entre Cuba y esta región, llevaste en el corazón todo lo que allí albergaste. Tú eres ya distinta, Oiana, hasta aquí volviste. Se acabó la etapa triste, tienes de luz la ventana llena, eres una semana llena de tiempo distinto, eres mujer con instinto de paloma que hace el que alza el vuelo, eres un trozo de cielo donde yo un poema pinto. Desde que fuiste a La Habana y te fuiste en bicicleta, eres algo más inquieta, algo menos, iba a decir casquivana, pero no es feo. Algo, algo menos casquivana, si no pasa nada, hermana, yo lo tengo que decir, porque pudiste vivir una experiencia tan loca que no te cabe en la boca lo que vas a recibir. Te invito, Oiana querida, a que vuelvas a mi tierra, a que subas a la sierra, a que reinventes tu vida. Tú vas a ver que enseguida, cuando cojas el compás de todo el país, quizás sea yo mejor poeta y vaya en tu bicicleta, pero sentado detrás. Ez dakit ondo zer ikusirik duen horrek Fidelekin, baina horregon da gauzak kontatzen Alexisekin ta ekin. Izaera hori dagoelako beti be kubatarrekin. Han egon eta danak antzeko, ibiltzen ziren ez enfin. Entzunta ikasi asko egin nuen, baina oso gutxi hitz egin. Baina oso gutxi hitz egin. Si no ves la relación que esto tiene con Fidel, si no ves la relación que esto tiene con Fidel, no comprendiste el papel de Fidel en mi nación. Todos los cubanos son el mismo Fidel ausente.
Cuando te atendió una gente fue Fidel que te atendió. Y cuando te saludó una vecina de enfrente, quien te dio la bicicleta, quien el ponche te cogió, era Fidel, ¿por qué no? Si todo allí se interpreta como fidelista, meta que se tiene que cumplir. Cuando empezaste a reír aunque no pasara nada, te dictó la carcajada Fidel desde el porvenir. Cuando fuiste a comer algo en el medio de un mercado, era Fidel asombrado que decía: salgo, salgo, o soy un Quijote, cabalgo otra vez en tu alimento. Cuando recibiste un cuento de alguien que te saludaba, era Fidel que te estaba dictando algo desde el viento. Todo era Fidel allí, aunque no te diste cuenta. Por eso dijo Pimienta lo que te cantaba aquí. Por eso yo digo así, que tú fuiste en bicicleta a una parte del planeta donde todo se asustaba, y era Fidel que te estaba invitando a ser poeta. Vale, ya orain ulertu duta, hau da bigarren aukera. Kuban guztia joaten omen da, Fideletik Fidelera. Lehen Habanara iritsi nintzen, ta gero Biñalesera. Baina tartean hainbeste mendilomita eta barrera. Ta orduan ezen Fidel etorri pedalekin laguntzera. Pedalekin laguntzera. Cuando llegaste a Viñales, una zona montañosa. Cuando llegaste a Viñales, una zona montañosa, seguro una mariposa te ayudó con los pedales. En todos esos locales, querida poeta Ollana, estaba una palma cana esbelta en el horizonte y el trino de algún sinsonte cantándote en la sabana. Pues la palma era Fidel, el sinsonte era un guerrero, la mariposa, yo quiero decir que también es él. Todo el mundo en mi plantel era el mismo repetido. Por eso tiene sentido que no llegaras cansada y que no sufrieras nada en tan largo recorrido. Mucha gente te empujó con la miradita Ollana. Tú saliste de La Habana, Pinar del Río te aló, Viñales te comprendió, todo te erizó la piel. Y por eso ese nivel que canta mi voz yoruba hace que estuviste en Cuba y recorriste a Fidel. Hasiera baten bizikletekin azgintezkeen perezan, baina horrela dago Alexis, Fidel handian defentsan. Naizta zieran bere bertsoak izan hainbat kontraesan, azkena bota digu hain argi, ta bestelakorik esan. Poema hori aditu eta ezin dut besterik esan, ezin dut besterik esan. Vamos a aprovechar que está Alexis aquí, que además de ser un estupendo, fantástico y grandísimo repentista, es un estudioso del tema y, con permiso de Ollana, vamos a pedirle, yo por lo menos, y ya os pido que me acompañéis en esta petición, que nos explique, cantando, un poco de la cultura del repentismo, la décima... Cantando. Hombre, claro, ya que estamos, ¿no? Si no, hay libros también, ¿eh? Si tú quieres que ahora mismo te explique mi tradición, si tú quieres que ahora mismo te explique mi tradición, no hace falta traducción para hablar del repentismo.
es igual, es como el versolarismo, lo que no se hace en euskera. Yo he estado la vida entera cantando en cualquier retiro esto que es punto guajiro y huele a surco y palmera. Es el arte campesino, décimas improvisadas. Es el arte campesino, décimas improvisadas, una lluvia de tonadas fertilizando el camino. Esto marcó mi destino desde que era un pequeñuelo. Yo vi una décima al vuelo y al yo quererla atrapar, tuve que lanzarme al mar y del mar alzar el vuelo. Y en el cielo comprendí que las cosas que cantaba era algo que me dictaba el gran indio Naborí. Con valiente comprendí que esta es una tradición que sale del corazón y que al corazón regresa. Y en esta naturaleza tuve toda mi extensión. Décima, punto cubano, décima, punto guajiro. Esto es un arte que admiro como hace cualquier cubano, en invierno o en verano, con guitarra o sin guitarra, haya o no haya una barra, haya o no haya haya o no haya gente al frente. Se improvisa de repente, muchas veces en la farra se forma este nerviosismo de palabras alocadas para que muchas tonadas retraten el repentismo. Y yo siempre hago lo mismo, si me piden explicar el arte de improvisar, lo que hago es que improviso y a nadie pido permiso y me pongo a conversar. Pero si nadie me manda a callar, yo sigo hablando y puedo estar acabando mañana. No es propaganda, la lengua no se me ablanda, la mente no se me va, porque el repentismo va calentando mis motores. Y ustedes verán, señores, que esto se calentará tanto, 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 que puede ser que yo explote y me vuelva un Don Quijote por la lengua cabalgando. Yo no sé dónde ni cuándo aprendí a hacer lo que hago, pero como soy un mago de la magia diferente que improvisa de repente, veré si con versos pago. La pregunta que hizo Yana, la pregunta que hace ella, y el fondo de una botella, el ron me llama. Mañana cuando regrese a La Habana diré, hay otra tradición donde en vez de vino ron me ponen en el tablado, y el poema improvisado se vuelve prolongación de este ritual tan distinto, de este báquico ritual dionisíaco, frugal. Todo se hace por instinto, y a beso, Yana, te pinto de una manera lozana lo que se canta en La Habana, lo que se canta en Viñales y se hace en otros locales, que es la tradición cubana. Punto guajiro, tonada, repentismo, poesía, décima al final del día, décima en la madrugada, décima sobre la almohada, décima en el escenario. Todo esto es vocabulario guajiro que yo aprendí desde que era chico, así, encima de un escenario. Gora goraño igo diguzun nibela, hain harin kontatuta guztia horrela. Zelako repentista kubatar itzela, baina esango nuke rona behar duela. Oiana tiene razón, extravié un poco el camino. Oiana tiene razón, extravié un poco el camino, porque estoy tomando vino en vez de tomarme un ron. Si me ven en mi nación bebiendo vino y cantando, si me ven improvisando bebiendo licor de uva, me van a expulsar de Cuba y ya yo no sé hasta cuándo. Por favor, quien grabe esto, que no lo proyecte nunca, que deje esta parte trunca, porque si no me molesto. Esto te lo manifiesto de verdad, amigo mío, porque me meto en un lío. Cuando regrese a mi hogar no me dejarán cantar jamás en Pinar del Río. Cuando llegues a La Habana, no, tú no digas, por favor, que aquí vino un trovador hasta la tierra de Oiana y tuvo la cosa insana de improvisar, de beber otro licor, porque un improvisador que no toma ron, señores, va perdiendo los motores o se le rompe el motor. Por eso voy a aceptar, esta invitación de ella, y aunque no esté la botella y aunque esté lejos del bar, voy a esta décima a acabar esta improvisación dándome un sorbo de ron para ver de qué manera puedo ir a la carrera con otra imaginación. Gracias por la buena idea.
Verás que esto es diferente en cuanto yo me caliente. Verás cómo... Verás cómo la marea sube y el pueblo desea que yo me quede callado. Pero cantando a tu lado es como estar en La Habana. Gracias por brindarme, Ollana, lo que a mí me había faltado. Lehenago esan dudana ez da izan broma. Kopa ederra hartuta ze zoriona. Esan bezela udan kuan naiz egona. Ta ante trabrikean hartzen dut errona. Es verdad. Es verdad que en Cuba el ron hace un tiempo que ha cambiado. Es verdad que en Cuba el ron hace un tiempo que ha cambiado y se vende en el mercado en cajitas de cartón. Es una equivocación. A mí siempre me va mal. Me gusta más el cristal, me gusta la transparencia. Yo comparto inteligencia con un líquido social. Cuando compro una cajita de planchao en el Vedado, soy el que queda planchao. Y eso a cantar no me invita. Necesito, muchachita, que se caliente mi fragua. Pero como soy jimagua, yo te voy a preguntar cómo tú puedes versar tan solo tomando agua. Ezaitut nik atera bazure honetik. Ez duzu edan gura gaur tetrabriketik. Nola alduzu kantatu esan dit atzetik. Eske asko edan dute torri aurretik. ¿Sabes por qué no me inspira la caja que se analice? ¿Sabes por qué no me inspira la caja que se analice? Porque la parte que dice abre fácil es mentira. Me parece que no inspira. Paso yo tanto trabajo abriéndola, boca abajo, boca arriba, como sea, que hasta yo pierdo la idea. El cerebro un estropajo. Yo prefiero una botella que se descorche al momento. Echas un traguito al viento y luego bebes de ella. El licor deja una huella afuera, en el interior. A veces hasta es mejor beber con todos los muertos y hacer distintos conciertos y soportar el calor. Yo te invito cualquier día a que dejes tu botella y a que sigas esta huella mía por la cantoría. Bebe una cerveza fría o bebe un trago de ron y vas a ver, corazón, cómo te cambia el aliento y cómo tu pensamiento entra casi en erupción. Cuando te bebas un trago de una botella de ron, te saldrá hasta el corazón diciendo, ¿qué cosa hago? Lo importante es que me apago después de este enorme lío, pero como en ti confío, ahora te voy a retar. A ver si puedes actuar bebiendo del vaso mío. Basuan dago eta ez dago hain txarra. Lentragoak eman dit kristoren indarra. Zortziko txiki bat dut nik bota beharra. Eta aterako zait puntuku bat arra. Ya verás que no me quejo, que no te quema mi fragua.
Ya verás que no me quejo, que no te quema mi fragua. Beberé yo también agua y así el juego está parejo. Voy a mirarme en tu espejo como otros te mirarán. Si el ron te ha sabido tan difícil en este asomo, entonces yo también tomo un trago de pacharán. O voy a una sidrería y escancio un verso en el vaso. Me lo tomo paso a paso igual que una poesía. Yo puedo al final del día cualquier bebida beber, pero lo que voy a hacer para saciar mis antojos es beberme con los ojos esa sonrisa, mujer. Ay. Desegin egin duzu zure erasoa, ta orain bota duzu hain bertso gozoa. Entzun ostean zure errima osoa, rona dago pizka baten pala gozoa. Es cierto, está empalagoso, el ron es un elixir. Es cierto, está empalagoso, el ron es un elixir. Yo no te voy a mentir, está dulce, está nervioso. Pero eso no es doloroso, doloroso es no beber. ¿Sabes lo que voy a hacer para no enredarlo todo? Inventar abstracto modo de no beberte, mujer. Te voy a dejar así, como copa bien servida, y cuando acabe la vida y yo me acuerde de ti, y voy a recordar que aquí encima de un escenario me bebí el vocabulario de una mujer que cantaba y que a veces me retaba porque hacerlo es necesario. No, no empalaga la voz, no empalaga lo que bebo, empalaga lo que debo para hablar entre los dos. Lo importante es que veloz la memoria va pasando y yo estoy improvisando como si tú me dictaras con el rostro, con la cara, las cosas que estoy pensando. Cuando empiezas a callar y me muestras la sonrisa, se me asusta la camisa y el pecho se echa a volar. No deberías mirar a un poeta cuando canta, porque tienes tanta, tanta energía en lo que miras, que aunque parezcas mentira, se me cierra la garganta. Estarria itzi zaio beharrez bezela, ta kantuan segitu egin du horrela. Ronari buruz bota du bertso itzela, eta ez du ulertu rona bera zela. Este diálogo me asusta, pero me asusta y me agrada. Este diálogo me asusta, pero me asusta y me agrada. Me mata con la mirada, su sonrisa es una fusta, pero a mí no me disgusta cuando canta, cuando piensa, cuando se vuelve la inmensa poeta que es sobre el tablado, cuando improvisa a mi lado, cuando sabe que comienza a acabar lo que yo empiezo y acaba lo que empecé, cuando me mira de pie y reinventa mi regreso. Yo bebo rones por eso, tan solo bebo hacia, tan solo por no mirar aquella parte del bar que me pone muy intranquilo. Por eso no sigo el hilo, ni te voy a contestar, porque si yo te contesto, ¿sabes lo que pasa, Ollana? Que voy de golpe a La Habana y no regreso en un gesto. Llego a mi casa y me acuesto, abro la ventana en par y me pongo a ver el mar, a ver si vuelves de viaje en el bote del lenguaje para ponerte a remar encima de lo que sueño, encima de lo que miro. Y así el poeta guajiro de aquel país caribeño se hace pequeño a tu lado y se queda tan asustado, tan feliz con tu tonada, que hasta se esconde en la almohada y viaja solo al pasado. Primero debe decir que estoy gozando muchísimo. Se nota, ¿no? No, porque yo creo que es la segunda vez que improviso con una versolaria. Había improvisado con Mayal en Lujembio hace varios años y ahora con Ollana.
siempre es muy divertido y sobre todo este espíritu lúdico, festivo, sobre todo una persona que acaba de venir de Cuba y de haber recorrido Cuba en bicicleta cuando yo no he andado ni La Habana a pie. Me lleva una ventaja enorme. Cuba es larguísima, yo no he salido de La Habana y además siempre voy en guagua, a pie, en bicicleta. Entonces, claro, yo envidiando las piernas que ella tiene y su energía vasco-caribeña, porque ya tiene... me alegré muchísimo cuando me invitaron a compartir este rato aquí. Y quiero hacer una cosa que yo hago en mis espectáculos, que se llama ensalada de palabras con pimienta. Como pimienta es mi apellido, les voy a pedir a ustedes palabras y con esas palabras que ustedes me digan, yo hago una improvisación. Lo que pasa es que no vine preparado, no tengo ni un bolígrafo ni un papel. A ver si el público es tan amable. Papel, rápido. ¡Ay, wow! Oye, que el País Vasco me tiene asombrado. Esto en Cuba no pasa, ¿eh? Está... Hombre, desde que pides el papel hasta que empiezan a fabricarlo. Esto es muy fácil. Bueno, muy fácil para ustedes que van a decir las palabras. Yo tengo que improvisar después. Ustedes dicen palabras. Palabras inconexas, las palabras que quieran, palabras y personajes, para hacerlo más divertido. Y con esas palabras y esos personajes yo voy a improvisar una serie de décimas que en realidad va a ser un poema improvisado entre todos, porque las palabras principales las van a poner ustedes. Yo voy a poner solamente la estrofa, la décima y la estructura. Palabras y personajes, ensalada de palabras... Se lo voy a dedicar a las Ollanas, esta improvisación, a mis amigas las Ollanas. Me encanta improvisar entre Ollanas. Una película que se llama Entre Ollanas anda el juego. Bohío. Ya no entiendo lo que escribe aquí. ¿Qué dice aquí? Armario. Bohío, armario, mojito, Cataluña, unicornio, Bilbao, zapato, Madonna, Silvio, enchufe, marmitaco, Rajoy, compañero, añoranza, Alfonsina, feminismo, Ollana, noviembre, Rusia y Guevara. Vamos allá. Dice, qué hermosa experiencia esta. Venir aquí a improvisar y ponerme a dialogar con Ollana es una fiesta. Los tímpanos, una orquesta receptora para mí. Y aquí me tienen, aquí, encima de este tablado, se me ve muy emocionado. Porque cuando comprendí que a Bilbao regresaba y venía a este lugar a ponerme a improvisar, yo hasta de mí ya dudaba. Pero ella subió una octava y yo tras ella subí. Y aquí me tienen, aquí. Y como en mí yo confío, me he escapado del bohío guajiro en el que nací. Y estoy aquí ahora cantando, improvisando en el viento, haciendo a ustedes un cuento y del armario escapando. Porque... yo estoy aceptando que encima de un escenario hay que romper el armario del silencio y escapar. Hay que ponerse a rimar y beber si es necesario. Sea un ron, sea un mojito, cualquier bebida que venga, cualquier bebida que tenga todo lo que necesito. Yo a Cataluña no invito ahora porque está muy mal. Yo prefiero que al final, cuando todo cambie un rato, se firme un loco contrato con el tiempo y un... puntal de luz se ponga en la historia y un unicornio se escape y todo el mundo destape al fondo de la memoria esta poética gloria que hasta Bilbao ha venido y yo que estoy conmovido de la frente hasta el zapato voy a firmar un contrato con el tiempo. Yo he sentido que hay una forma de estar distinta, de ser distinto, de ver las cosas que pinto cuando me pongo a soñar. Madonna no va a cantar. Ya tiene envidia de Ollana. Madonna ya fue a La Habana y la vio pasar coqueta montada en la bicicleta a través de una ventana y dijo, no canto más. Si una Versolari canta, yo clausuro mi garganta. De cantar no soy capaz. Silvio, que estaba detrás, le dijo Madonna, sí, ya no cante más. Aquí no puedes cantar, muchacha, porque el silencio despacha las cosas que yo viví. Y Madonna dijo... pero hay un enchufe hacia ella. ¿Por qué razón esa estrella que viene del extranjero va a acabar con mi dinero, con mi fama, con mi nombre? Y Silvio, que es un buen hombre, le dijo, no cantes más. Y Ollana, que ya es capaz de hacer que el mundo se asombre, le dijo a Madonna, un día yo te invito a un marmitaco.
y hasta te compro un tabaco que no es de la tierra mía. Lo importante es que sabía que esto que yo cuento hoy iba a joderle a Rajoy. Cuando a España regresara, cuando mostrase esa cara que está mostrando. Y yo soy tan solamente un cronista, periodista, compañero. Por eso decirle quiero que la añoranza a la vista es una última pista que Alfonsina dejó al mar para mirarla flotar en un verso como flota y ver que Ollana rebota en el silencio. Hay que estar muy loco para no ser feminista como ahora. El feminismo me aflora cuando miro a esta mujer. Lo importante es comprender que el poeta arrepentista se convierte en feminista solo para oírla a ella y no mirar la botella y no bajar de la pista, porque cuando Ollana canta, porque cuando Ollana sueña, porque cuando Ollana enseña las puertas de su garganta, noviembre se me agiganta, diciembre se hace pequeño, y yo, el bardo caribeño que a Rusia jamás ha ido, va a darte otro recorrido distinto. Veré si enseño lo que Guevara enseñó a través de tanta guerra, que un pedazo de la tierra es la que a mí me invitó a decir que no soy yo, que no puedo ir hasta Rusia, que la historia ya está sucia, que todo el tiempo cambió, que noviembre va a acabar y Ollana cantará un rato frente al poeta mulato que la ha venido a escuchar. El feminismo ha de estar con Alfonsina algún día para que la poesía pueda, no pierda nunca añoranza, y verán que el tiempo alcanza y alcanza a la lejanía. Claro que soy compañero de ustedes, no de Rajoy. Por eso diciendo estoy todas las cosas que espero. Un marmitaco yo quiero cuando regrese a esta tierra, para subir a la sierra sin enchufe, sin lugar de ponerme a trabajar. Ahora que Silvio me encierra en una canción genuina, en un unicornio loco, y Madonna poco a poco se va escondiendo en la esquina. Siempre que Ollana imagina que este poeta mulato tiene luz en el zapato, ella vuela, 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 y con el vuelo cincela las cosas que decir trato. Oh Bilbo, oh Bilbao, suelo al que vengo pocas veces, cuántas veces estrecheces desconstruyo, cuánto anhelo desconstruyo, cuánto vuelo desconstruyo. Yo no soy el unicornio y no voy a hacerlo algún día, pero en Cataluña yo espero que puedan saber que hoy, sin tomarme algún mojito, tomando un trago de ron, hago esta improvisación porque hacerla necesito. El armario necesito que se rompa diariamente para que aquí solamente sepan que en Pinar del Río había un pobre bohío donde nació este indigente. Para mis dos Ollanas, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, orain amaitzeko edo libran egingo dugu pizkat, eta Alexis animatu da, aita semeak doinuan, abestera. Vale, orduan, aberre bergogoratzen duen doinua. Igual egingo duguna izango da, nik kantatu, bera kantatu, eta biren ostean nahi baduzu estribilloa kantatu zuek. Aizen bat berba batu dituen, ia robot bat dirudi, berari entzun daia geratu naiz, kartelean bezain zuri. Tantas palabras junté sin nivel que no me puedo conformar. Tú estás más blanca que en ese cartel y yo más negro que en mi hogar. Ahí está, se me anda, Fernanda, mi corazón palpita un montón y parecida está mi sien. Voy a improvisar en castellano pa' que me entiendas tú también. Es que ricasco yo te digo agur, las dos palabras que me sé. Es que ricasco, repito, hacia el sur, es que ricasco te diré. Aquí has estado 5 o 6 veces,
alguna que otra más, quizás. Y yo esperaba que estuvieras aprendido un poco más. Aquí he estado, es verdad, varias veces y no he podido ni aprender, porque te pierdes así tantas veces. Te necesito a ti, mujer. Ahí está, se me acaba el mandable. Amar a llorar. Ahí está, se me acaba el mandable. Amar a llorar. Dentro de ti, tu alma, un vasco grande, muy grande, encierra. Cuando estás aquí te haces llamar Alexis Díaz Piperra. Me encanta verte reír siempre así. Me encanta verte nada más. Ojalá vuelva mucho por aquí Alexis Díaz Piperra. Ahí está, se me acaba el mandable. Amada bañera. Te encantaría siempre ver aquí en tu entorno a Ollana, pero si no puedes tú tranquilo, ya me acerco a La Habana. Vamos a hacer, Ollana, un trato aquí, un trato sin gran confusión. Tú me consigues el ron para mí y yo te pago a ti el avión. Jolín, qué chollo me vas a pagar hasta La Habana el avión. Esto se pone interesante. Tú sigue bebiendo el ron. No te confíes, muchacha, por Dios, aunque te pague yo el avión, porque más caro te puede salir si yo te robo el corazón. Jo, a La Habana para mí eso es de verdad qué maravilla, pero qué disgusto cuando he sabido que tú vives en Sevilla. En bicicleta a La Habana se fue solo para verme a mí, y ahora comprendo que yo la enredé, la estaba yo esperando aquí. Ahí está, se ve a través de la tarde, amada. Igual ni Bilbao ni La Habana, no es ese nuestro destino. Y en la próxima podemos quedar los dos a mitad de camino. Si nos juntamos en medio del mar, una cosa yo te diré,
Tú vas a ir hasta allí a pedalear y a mí me cuesta ir a pie. Ahí está. Se me acaberna a usted. No puedo seguir así mucho más, aunque a mí se me espera. No me he dado cuenta y estaba ahora yo pensando en euskera. Lo mismo me ha sucedido ahora a mí. Llevo en euskera un rato ya. Lo que pasa es que traduzco para ti. Y así, señores, mal me va. Qué animado improvisando y en vascuence a mi lado. La pega es que tú has estado en el euskera de Bilbao. Gracias les doy por dejarme soñar con una llana simple flor. Yo soy un simple pedazo de mar que busca siempre otro calor. Ahí está. En castellano me cuesta un montón, yeah. Y ya yo no sé qué hacer, pero es que ricasco gaur bihotzez, Alexis, todo un placer. A mí también me ha costado un montón, porque me has puesto hasta sudar. Pienso en euskera, hago la traducción y así te puedo contestar. Ahí está. Termina tú, termina tú. Termina vale. Tú. Bueno, amaitu beharko dugu, ta joan hemendik aparte, bestela honek edukiko gaitu, rombotilla maitu arte. Déjame un rato micro compartir, para poderte contestar. Quiero tus hombros muy cerca sentir, porque me sueles inspirar. Ya yo me callo, no voy a seguir, el tiempo no va a peligrar. Sé que la gente tiene que dormir, sé que la gente va a cenar. Eta agurtu beharko dugu, Alexis eta Oiana, eskerrik asko guztiagaitik eta musu handi bana.